Carnicería Tito, calle 3 de noviembre, número 2, Santander, teléfono 942-3749-25. Tradición, experiencia y calidad. Seleccionamos los mejores pescados del Cantábrico. Por eso en Pescadería Jaime Cacho, el cliente siempre está satisfecho. Disfruta de pescados y mariscos frescos. Pescadería Jaime Cacho, calle José María de Pereda, número 1 de Torrelavega. Teléfono 942-892906.
el restaurante El Caserío, comidas, cenas y eventos con vistas a la Playa de los Locos, amplia carta de comida tradicional con pescados y mariscos de Cantabria, desayunos dulces, aperitivos y raciones. Hotel Restaurante El Caserío, Avenida Acacio Gutiérrez número 159 en Suances, Cantabria, teléfono 942-810575. Ahora en Rinconeda, Café Bar Andros 3, con la misma atención de siempre. Pinchos, cañas, raciones, hamburguesas, pantalla gigante. Acércate a conocernos, estamos en Rinconeda K1 Bajo, teléfono 942-845390. Fuxiberia, collares electrónicos para perros de caza. En Requejada, Parcela 11, Polanco, Cantabria, teléfono 607-576-592. Fuxiberia, collares electrónicos para perros de caza y electrónica para tus mascotas.
Desde 1950, Joyería Relojería Dalas. Somos la cuarta generación de joyeros. Talleres propios, grabación láser de todo tipo de superficies, personalización de tus objetos en cristal, madera, cuero, fundas para móviles, regalos de ceremonia, alianzas en oro y plata desde 20 euros, relojes tecnológicos, sortijas y diamantes de pedida. Recuerda que también tenemos toda clase de regalos y recuerdos de comunión. Diseña tus propias joyas y en Joyería Dala las hacemos realidad. Joyería Relojería Dala, en la avenida del Besaya, número 28, en el barrio Covadonga, Torre la Vega, abierto de 9 a 17 horas en horario continuo. Federación Cántabra de Caza, calle Castilla, número 17, Santander. Fedérate 942-03-2070. Aquí comienza El Último Coto, con José Luis Gómez, el viejo cazador. Muy buenas, amigas y amigos del Último Coto, un día más con ustedes. Como les dije la semana pasada, hoy está con nosotros el presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero. Dije que si podría venir, podría, si las otras obligaciones no coincidían con algún trabajo, pero el hombre pues ha hecho todo lo posible por estar con nosotros y aquí está. Y como no podíamos ser de otra manera, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues todo el tema de lo que es el oso pardo en la cornisa cantábrica. Vamos a hablar un poco de cómo habita, de las actitudes que tiene también en el Pirineo. Y bueno, pues ha querido estar con nosotros también. Bueno, lo primero voy a pasar a presentarle a Guillermo. Muy buenas. Hola. Y muchas gracias por la invitación, es un placer. Gracias a ti por perder un tiempo, precioso tiempo de venir encantado. A conocer la primera vez aquí el programa del Último Coto y contarnos toda esa maravillosa vida del gran plantígrado como es el oso pardo. Uh-huh. Y como bien te dije, pues tenemos a un cazador de caza mayor, Elías, pues que te querrá hacer una serie de preguntas, porque en el último programa, ¿verdad, Elías? Sobre jabalí. Hubo una pequeña discusión sobre con otro cazador sobre un tema del oso. Yo lo que me contaba del oso este hombre en la vida lo había oído, que ahora en el transcurso del programa vamos a hablar de ello. Pero vamos a ver unas imágenes que nos has traído de entradilla esta. Adelante desde realización, Alfonso. Thank you.
Pues nada, amigos, yo creo que una imagen vale más que mil palabras. O sea, extraordinario, Guillermo, genial. Y una cosa que me ha encantado es la actitud que habéis tenido con los niños en los colegios. O sea, como siempre digo en los programas, a ver la herencia que dejamos a nuestros hijos y a vuestros nietos, ¿no? Yo creo que el ser humano todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de lo que tenemos conservarlo. Pero, bueno, pues los niños... Hoy no es igual que cuando nosotros éramos chavales. Bueno, cuando yo era chaval, yo soy bastante mayor que todos vosotros, ¿no? O sea, no era, creo, por ahí andaremos. Era el tiragoma, salir al campo a prender nidos, anillando, ya la afición que teníamos. Yo, ante todo, quiero decirte que soy cazador. Soy cazador de caza menor, ¿eh? Me encanta, me encantan los perros de pluma, soy un cazador empedernido, ¿no? Pero me considero un conservacionista como el que más. Además, jamás estaré en contra de nada de lo que no me guste, cosa que hacen otros. La falta de respeto. Guillermo, ¿cómo te dio a ti meterte en este...? Por cierto, perdona, ayer hablando con un amigo de 88 años, te conoce, y dice, dale recuerdos, pasa mucho por delante de mi casa, yo vivo en Tanos, ¿no? Arsenio, el del bar La Masón. Hombre, creo que me suena, y soy muy despistado, ¿eh? Bueno, pues este hombre dice, mi cabuñe Palomero, mía. Dile... Hace tiempo, ¿eh? Que si se acuerda de chaval cuando vivió en Cabórniga, sí. En una casa de Avencio... Sí, exactamente. Dice que todos escoltaban... Al lado de Monteá. Efectivamente. Aquel hombre dice, la primera vez que vi un águila, claro, ahí todos les llamamos a todos aquellos bichos águilas, y nos dice Guillermo, no, aquello es una limoche. Y bueno, nos iba enseñando lo que eran los pájaros, ¿no? Dice que toda la cuadrilla escotábamos para que él te comprara cosas y todo aquello. Ya, dice, era un chaval, claro. Este dice, dale muchos recuerdos, no sé si se acordará. Digo, no te preocupes. Ha pasado tiempo, pero creo que sí. Soy muy despistado, ¿eh? O sea, que gracias y, y devuelvo con cariño. Un bar en la Vergel, el bar donde todos los cazadores de caza mayor paraban. Se llama Bar La Masón, es masoniego. Y digo, pues bueno, pues dicho queda, Arsenio, lo de aquello que me dijeras de siendo un chaval, os enseñó a distinguir diferentes especies. Perdona, de... Y a mí me enseñaron muchas cosas también, ¿eh? También. Que yo igual sabía distinguir una limoche de otra especie, pero no conocía muy bien lo que era el entorno rural, cómo se vivía, cómo se relacionaban con la fauna, y eso todo me lo fueron enseñando a base de vivir allí y en otros pueblos de la cordillera cantábrica. Y que fuiste con Estoy ellos enormemente batería. Agradecido a todo lo que el medio rural cantábrico me ha enseñado, ¿verdad? Que ha sido una escuela extraordinaria para entender pues, cómo vive la gente, qué ansiedades tiene, cómo se relaciona con la naturaleza, dónde podemos llegar a buenos acuerdos y dónde no, y dónde hay que respetar lo que piensan. Todo eso ha sido para mí una escuela clave y clásica. Y que te presentes como cazador, tengo que decir que me parece muy bien que te seas cazador o que no lo seas. Claro. Yo tengo en mis equipos excelentes cazadores, con excelentes perros. Yo tengo guardas en el occidente cantábrico de la Fundación que llevan toda la vida con nosotros, que tiene, vamos, unos cazadores reconocidísimos en sus territorios y que tiene unos perros de rastro... Se me preguntaba Elías. Buenos también, me preguntaba Elías. Más, uno se llama Elías también. Ahora cuando venía y dice, joder, este será un animalista, un anticaza. Digo, que no, Elías, que no, hombre. Y uno de nuestros primeros programas, cuando nació la Fundación en 1992, se llamaba Caza y Oso, que era buscar los mejores puntos de encuentro entre los cazadores y la conservación del oso. No podía ser de otra manera, te gustara la caza o no. ¿Y por qué no podía ser de otra manera? Pues porque en todos los pueblos de Cantabria, en todas las casas, había cazadores. Entonces tenías que hablar con ellos, entenderles bien e ir llegando a buenos acuerdos. Y estoy muy satisfecho de esa trayectoria. Ha funcionado de maravilla y yo creo que los cazadores, y no es por hacer la pelota a nadie en un programa de perfil cinegético, han jugado un papel en la recuperación del oso, pero vamos, que hay que reconocerle, yo ya le he reconocido un billón de veces y lo seguiré haciendo. Y es de verdad, es sincero, ¿eh? O sea, es así. Oye, vamos a conocer un poco más a Guillermo Palomero. ¿Cómo te dio a ti el tema este? Pues bueno, me supongo que el chaval ya te llamó, sentiste la llamada del bosque, ¿no? Del monte, ¿no? Pero esa afición por el oso pardo... Pues yo, como nací en Torlavega, aquí es más difícil sentir la llamada del bosque, porque Torlavega ahora y antes pues es una ciudad un tanto alejada del bosque, no es un pueblo metido en el monte y en el bosque. No tan lejos, y mi familia, tenemos el Dobra pegado. Sí, vamos en un pispas. Y mi familia no había ni senderistas, ni cazadores, ni tenía nadie relación ni con el río ni con la montaña.
Yo creo, me gustaba desde pequeño leer historias de grandes predadores en el mundo, y fue la llegada de Félix Rodríguez de la Fuente que me impactó como impactó a toda la sociedad española. Fíjate que éramos el país con más biodiversidad de Europa, pero en aquellos tiempos estábamos de espaldas a la biodiversidad. Todos los datos estamos haciendo perrerías a la naturaleza, a los bichos, o sea, no lo comprendíamos bien. Y Félix, de repente, a una sociedad que era la depositaria de una de las mayores biodiversidades europeas y que estaba de espaldas a esa biodiversidad, la puso de cara, y la puso de cara con mucho cariño, gracias a sus imágenes, a su música, a su manera de comunicar. Y yo creo que fue Félix el que me impactó de tal manera cuando yo era estudiante en Salamanca, que dije, esto es lo mío, me voy al monte ahora mismo, vamos. Pero no le veo otra explicación, yo creo que fue así, fíjate, porque sí. Nunca tuve un entorno vinculado al medio natural, nunca. Y precisamente, pues bueno, quisiste hacer el estudio y dedicarte a la conservación del oso pardo, que entonces estaba en declive prácticamente. Sí. Hombre, a ver, lo que tienen los grandes carnívoros es que son una escuela permanente de conservación. También trabajé mucho con los urogallos, con los venados, con todo ello. Ibas trabajando con todo, todo te gustaba cuando empezabas a estar metido de lleno en la naturaleza, ¿no? Pero trabajar con animales como el oso es un aprendizaje permanente. Porque además de que tienes que conocer bien su ecología, su biología y demás, tienes que conocer muy bien la mochila social que llevan, el entorno social en el que se mueven, qué piensa la gente, cómo coexisten los intereses humanos con la presencia de los osos. Y aprender a entender eso y a gestionar eso y a avanzar teniendo en cuenta que hay que coexistir con estos animales, que no es decir, se conserva mi punto. Pues no, hay que buscar las mejores maneras de que todo encaje y todos los usos que hacemos los humanos por la montaña pues sean compatibles con la presencia de los osos. Es un aprendizaje permanente. Tienes que hablar mucho con la gente y escuchar mucho, pero de verdad, y asumir ideas, ¿no? Y recoger ideas. Y luego tienes que conocerles bien. Son animales muy suyos, muy listos, y hay que conocerles muy bien. Entonces, pues es apasionante, yo me siento afortunado. He estado trabajando con unos animales que te dan muchos disgustos la batalla diaria, pero que te dan un montón de satisfacciones, porque te obligan a estar en la naturaleza, a conocerles bien a ellos, y te obligan a estar en los bares hablando mucho con la gente y a reunirte mucho con la gente también, ¿no? Ha habido encontronazos entre, sobre todo en cacerías, ¿no? En cacerías de caza mayor, de jabalí me refiero, ¿no? Sí. Pues cuando ha salido algún oso, se ha suspendido alguna cacería, los cazadores, pues ya sabes, pues bueno, no todos asimilaban que haya que suspender una cacería porque hay una osa parida o hay un oso por allí, ¿no? Entonces, vamos a ver, Elías, algo que le quieras preguntar tú a Guillermo, como me supongo que te habrá pasado alguna vez. No, hombre. Que se haya suspendido alguna cacería por el oso. Cierto es que si tenemos asignado un lote y hay presencia de lobo, automáticamente, del oso, automáticamente se comunica y la cacería no se ejecuta. Bueno, si eso es con cría, si hay oso, sí la dais, ¿no? Si es un oso solitario, yo creo que sí. Posiblemente, ¿no? Si es posible, también la anulen para otro día. Incluso han llegado a cambiarlas de lugares. Porque claro, primero había pocos lobos, pero ahora están ya... ¿Cuántos hay ahora ya? Está creciendo la población. Ahora en la cordillera cantábrica habrá entre 300 y 350 osos. Claro. Más tranquilos, siguen criando bien. La cordillera es grande, quedan muchas zonas todavía básicamente sin densidad de osos. Estamos hablando desde Galicia, Ancares, Courel, hasta Campo, ya Valderredible incluso, y demás, ¿no? Pero yo creo, Elías, que cuando se han suspendido cacerías era por osa con cría, que por oso solitario, por oso sin cría, no. Se tenía cuidado, y de hecho hicimos con los cazadores un manual de cómo cazar en zonas oseras, pues para lo típico, para básicamente y sobre todo para saber qué hay que hacer cuando entra un oso al puesto, a ponerte nervioso porque tienes un arma y no tienes que incurrir en una responsabilidad luego ahí, sino qué tienes que hacer para que no haya conflictos, y sobre todo, y una cosa que insistimos siempre mucho que hay que interiorizar en el mundo de los cazadores, que es no disparar al bulto, disparar a pieza vista, porque entre la maleza, no sé si has tenido alguna ocasión y te ha pasado, Elías, o a ti, José Luis, entre la maleza, entre los piornos, los brezos, pues una silueta de un oso que sale despacio cogiendo los aires porque ve mucho lío y no sabe qué está pasando,
es muy similar, parecida a la de un jabalí, muy, ¿eh? Muy similar. O sea, tirar a la silueta dentro de tal, es un riesgo, es un riesgo, ¿eh? La verdad que yo creo que todos los cazadores, sí, todos, cuidan mucho de ello. Sí. Y vamos, ahí tenemos que convivir con él, por supuesto, y que nunca falte, que esté ahí. Pero claro, si van a seguir criando y criando y criando, pues se va a entender que nuestro territorio de caza también se van a ir acortando. Yo creo que, ten en cuenta que los osos no se acumulan, necesitan espacios muy amplios. Entonces no va a haber tres osas paridas en el mismo valle. Bueno, igual un año que solo hay bellotas ahí, vienen las de la montaña palentina, las de Riaño y las de Líbana, ¿no? Pero lo normal es que les tengas una osa aquí, otra allá, o sea, que no tengas tantas cacerías que suspender, aunque si se te queda una en un lote, pues ese lote igual tienes que cazarlo o con más cuidado si es grande, sí, o cuando termine la temporada, que os den cacerías, que creo que lo hacen. Sí, recuperas, ¿no? Cacerías, ¿verdad? Sí, que hasta no es malo eso, sí, porque tienes a los perros ya muy bien trabajados, la vegetación está ya más baja y, ¿no? y igual es mejor esa cacería en febrero que en septiembre, ¿no? Cuando todavía están los helechos y la vegetación alta. Pero yo creo que pudiendo cazar habiendo osos solitarios dentro, teniendo cuidado a lo que se dispara y a no provocarle para que no se vea asustado, amenazado y no te cargue, y dejando las osas con crías tranquilas, yo creo que se puede seguir conviviendo y cazando perfectamente con esa pequeña molestia de tener que, pues igual, cambiar tres cacerías o dos cacerías en un lote. Yo creo que eso lo podéis llevar bien los cazadores. Es que si estás en el puesto esperando hay puestos que son un poquito cerrados, ¿no? Sí. Estás esperando a un jabalí y de repente pues te aparece un pedazo de lobo, perdón, estoy asesinado. Estás con los lobos ahí. Un pedazo de oso. Tiene una obsesión con el lobo, ¿eh? Un pedazo de oso, pues es que la reacción es total, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no sabes cómo vas a reaccionar. Claro. Por eso hablamos mucho, hicimos aquel cuadernillo y ahora estaban previstas un par de reuniones con las cuadrillas, los jefes de cuadrillas, que les hemos tenido que anular pues, por la pandemia terrible que estamos sufriendo. Yo creo que hay que insistir mucho en esas tres medidas de qué hacer cuando te entra uno y de no disparar al bulto en zonas donde hay osos. Y cazar, aunque haya osos en el monte, excluyendo las osas. Y no es por un capricho lo de las osas, es que las osas son muy madrazas, muy claro, celosas, de como una jabalina. Como defendiendo a sus hijos. Y claro, con los monteros, con los perros, en un momento dado una osa se puede volver, cuidadín, entonces. Entonces se trata de evitar lo que ni los cazadores, me imagino, ni nosotros ni nadie quiere, que haya un incidente entre los cazadores y los osos. Esa es la salvedad. Yo creo que por ahora se puede llevar bien. Y nunca va a haber un gran acúmulo de osos, ¿eh? Porque se expansionan, no se toleran muchos juntos. O sea que no creo que lleguemos a ese caso de que haya tantos osos que no podamos cazar. No, eso es impensable. Es impensable. Sí hay alguno más y por lo tanto hay que tener más cuidados. Hay que saber que es fácil que te salga en una cacería. Sí, sí, ¿eh? Y tendrás que ir con cuidado. Pero yo creo que eso los cazadores lo estáis asumiendo muy bien, como tú has dicho. Yo ya os he visto repetidas veces. Sí. Decías, Guillermo, que en la cornisa cantábrica ahora mismo hay una población sobre 300 osos. 300-350 osos, sí, y creciendo. Una población famosa. Y ya una población, ya están en comunicación. Ya los genes del occidente han llegado al oriente ya, que antes era un problema porque estaban aislados, ¿no? Sí. Tenían un problema de mucha consanguinidad, de baja variabilidad genética, y ahora pues ya hay un contacto y eso está favoreciendo la recuperación. ¿Tiene algo que ver el oso, por ejemplo, del Pirineo, límite con Francia, con el oso cantábrico, con el oso que tenemos aquí, pues supongo que serán parecidos o iguales, ¿no? Son osos que se han traído de Eslovenia, en los Pirineos. Porque son repoblados. Se han traído porque los quedaban, la población pirinaica de osos se iba de las manos, y cuando quedaban dos, tres machos muy viejos y una osa, en los Pirineos Atlánticos, en la zona de el Bear francés, del Roncal navarro y de la zona de la Jacetania aragonesa, pues se decidió reforzar, porque hay una obligación además, hay una directiva europea que tú tienes que mantener al oso, que es una especie prioritaria en Europa, en la Comisión Europea, tienes que mantener sus poblaciones en buen estado de conservación, igual que su hábitat, ¿no? Entonces ahí ya era una obligación traer osos y reforzarles.
¿De dónde se iban a traer? Había mucho debate de la cordillera. En la cordillera no estábamos para llevaros a otro sitio, vamos, ¿no? Entonces se hicieron unos estudios para con ADN antiguo y los especialistas, que fue el equipo de Atapuerca, dijeron que todos los osos europeos tienen el mismo origen y que por lo tanto cualquier, y son la misma línea, con variedades y demás, pero la misma, y que por lo tanto de cualquier población de osos de Europa se podían traer osos para reforzar las poblaciones amenazadas. Y se decidió traer los osos de Eslovenia, porque bueno, había buenos tramperos, era una zona que se cazaban los osos, y había buenos tramperos y se cogían muy rápido y se empezaron a traer. Bueno, se trajeron osos, alguno ha salido un poco agresivo, un poco predador con el ganado, los demás han mantenido un temperamento medio, han robado alguna oveja que no estaba protegida, alguna colmena que tampoco estaba protegida, y más o menos ahí habrá una población de unos 50 osos, casi todos en los Pirineos centrales y un pequeño grupo en los Pirineos atlánticos, en los Pirineos occidentales, y creciendo a su ritmo, pero con polémica, todavía con los criadores de ganado ovino, que lo ven como un peligro. Entonces, bueno, se está trabajando en medidas de prevención, de compensación de los daños. No son muchos, pero fastidian mucho, ¿no?, a un sector que es el de la ganadería extensiva, que ya tiene sí muchos problemas de competencia, de precios en el mercado, de falta de renuevo generacional, que los jóvenes no quieren criar ovejas y estar en el monte, y ahora viene el oso y me quita algunas y esto ya me enfada mucho. Bueno, pues está trabajando con medidas de prevención que se han puesto en marcha en Cataluña con éxito. Se agrupan los rebaños dispersos, se contrata con dinero público un pastor y su ayudante, se vuelven a traer los mastines del Pirineo, ese perro blanco tan bonito que ya no se usaba de guardia, que es un perro como los nuestros. Efectivamente, el mastín del Pirineo, que era siempre el blanco. Exacto. Amarillento. Es buenísimo. Cercados electrificados para meter las ovejas de noche, y donde había una cabaña se arregla, y donde no se le transporta y se pone en el puerto. Y de esa manera, en el Pirineo catalán, en Lleida, en el Val d'Aran y en el Pallars, se ha conseguido reducir los daños mucho. Ahora se está en el debate en Aragón y en Navarra, para que la experiencia catalana podamos ponerla en marcha, adaptándola o como sea, en estas otras zonas para suavizar el problema. Nunca le evitas el problema al 100%, pero si le suavizas, pues ya es otra cosa. Se habla mucho, Guillermo, también de los ataques del oso a animales domésticos, ¿no? Pero tampoco es tan común, porque en hecho en sí, el oso normalmente se alimenta pues de otras cosas, de bayas, de cerezas, de frutos, de miel, etcétera, etcétera, antes de atacar a un animal doméstico, ¿no? Hombre, también dependerá, me supongo, que del hambre que tenga, ¿no? ¿De cómo se lo pongas? Es que hace poco nos decía que un cazador, joder, que el daño que estaban, le maniego, el daño que estaban haciendo los osos a los jabalís. Sí. Dice, yo he visto cómo corría un oso detrás de un jabalí, ¿te recuerdas? Sí. Y yo le digo, joder, a mí me resulta extraño, ¿eh? Sí, muy raro. Es raro, ¿verdad? Yo la verdad que nunca lo he presenciado. He visto matar a un oso o una cría de jabalí, una osa con crías, que entró una jabalina, mató a uno de los jabatos y no lo comieron. Yo creo que era más la presencia, que no les quería ir. Lo que sí hacen, y les vemos hacerlo, es, ellos no están preparados con estas plantas para perseguir ahí a un corzo, un venado, un rebeco. De hecho, ves a los rebecos en ciertas épocas del año, a los venados les miran y no les hacen ni mucho caso. Pero cuando crían, cuando están los cervatillos, los corcinos y las crías de rebeco quietos y tal, las de rebeco son más móviles, ¿verdad? Los osos las buscan activamente. ¿Así? Y es un momento en el que predan y sí cogen crías de estos ungulados y de ciervo y de rebeco también, y no veas en qué peñas. ¿Así? Es increíble, ¿no? Pero es el momento, es el único momento en el que van a quitar algunas crías de una especie, y no parece que sea en una cantidad relevante, sino más bien casi hasta anecdótica. Porque la dieta normal del oso pardo es como decíamos antes, sí. Normalmente, hombre, cuando pasa estas cosas, bien, ¿no? Pero no suele ser la carne de animales. Son omnívoros. Omnívoros. En torno a un 85% de su alimentación proviene del mundo vegetal. Luego buscan hormigas, insectos, huevos, las abejas, la miel, sus larvas, carroñas, son muy carroñeros, tienen una nariz extraordinaria y una carroña que hay, vamos, van allá por ella. Ahora, pueden matarte un jato, que sea raro y esporádico. Para matarte una vaca o tal, tiene que ponérselo muy fácil la vaca y ser un oso muy grande. Hay algún caso
pero los ganaderos no le tienen como un gran enemigo al oso, ni mucho menos. Las ovejas y las cabras, si no tienes mastines, si las tienes sueltas, si hay osos, pueden llevar algún ataque. Ahora, un oso no ataca matándote muchas y comiendo solo una. Un oso te coge una. La media de ataque a rebaños de ovejas es una y pico. Te coge una, se la lleva, la limpia la piel y pum, se la come. Igual no vuelve a atacar o tarda más. No es un conflicto para los ganaderos, ni siquiera para los ganaderos de ovino de los Pirineos, donde sí hacen más daños, que son corregibles, como hemos hablado, ¿no? Pero si hay un rebaño de ovejas o de cabras y hay osos, te puede quitar alguna. Eso hay que tenerlo muy claro. Si tienes mastines, reduces la, y son buenos mastines, claro, no cualquier mastín, siempre más de uno, reduces, como hemos visto con las ovejas en Cataluña, reduces los ataques, no les eliminas siempre, pero les reduces a algo soportable. En la cordillera, como predomina más el ganado mayor, la vaca y la yegua, que el menor, pues los incidentes con los osos son menores. Sí. Con la miel es otra cosa. Ya, mira, hablando de la miel, eso ya son palabras mayores. Me paso muchos días en poblaciones. Tengo mis consuegros, son de allí, y hablo mucho un libro abierto como este Teodorín. Teodorín le he hecho una serie de entrevistas, unas cosas, y un día me dice, mira, ¿sabe dónde vive, no? Pues no sé dónde tiene la casa, pero sé que es de poblaciones y está en poblaciones y está. Bueno, pues un día me llevó allí a 20 metros de su casa, ya vive al pie del monte, ¿no? Y dice, mira, tenía las colmenas allí. Dice, mira, José Luis, si quieres, venimos a la noche, ponemos unos focos y le vas a grabar al oso que me viene a las colmenas. Las tenía completamente electrificadas y sí, todo, ¿no? Es que de otra pero manera... él viene a ver si puede hacer alguna picha, ¿no? Claro. Y efectivamente, Teodorín sabe mucho, sobre todo del oso. Siempre, ¿no? Monte, y, siempre fue muy montaraz. Efectivamente. Y me contaba, y yo le preguntaba, oye, Teodoro, digo, la incidencia que tiene el oso pardo con la caza, ¿no? Y efectivamente, decía lo que tú decías, que es mínima. Claro. Es mínima, dice. Otra cosa, todos sabemos, pues bueno, que todos los años, tanto en la montaña palentina como en la cornisa cantábrica, pues siempre hay algún accidente donde se escapa algún tiro y mata a algún oso. Y todos los años, dice, eso es lo que se sabe. Lo peor es lo que no se sabe. Lo peor es lo que no se sabe. ¿Eres consciente de eso también, Guillermo, de que de estas cosas... que pasan de, pues bueno, lazos, como bien veíamos en el reportaje, el oso, ya todos sabemos, o sea, la historia que tiene y las leyendas que tiene. Yo tengo un libro sobre el oso pardo que le escribió nuestro buen amigo Jesús García. Un libro magnífico, me toca además, ¿no? Bien todos los aspectos culturales, un libro extraordinario. Donde el oso, entre otras cosas, aquellas leyendas, era muy aficionado a las damas de entonces. ¿Te recuerdas, verdad? O sea, era un gallo, ¿eh? No te creas que no. Y entonces, pues bueno, la historia, son preciosas, ¿eh? O sea, todas las historias sobre el pobre oso pardo es preciosa. Pero la incidencia, ¿te consta que hay accidentes, por llamarlos de alguna manera, en el mundo de la caza contra el oso pardo, Guillermo? Sí, disparar a osos como se les disparaba cuando empezamos a trabajar nosotros, que aunque ya estaba protegido, la verdad, sobre todo en las zonas mineras y por ahí, pues se le seguía disparando. No por odio, por ser un animal que hacía daños y tal, aunque a veces también, sino por la cosa de matar un oso. Un trofeo. O ser en la zona el gallo que había matado al oso, como había una ley del silencio tremenda, ahora ya eso se acabó, pues lo disparaban y lo mataban. Pero sí es cierto, y conocemos casos de amigos que nos han contado que dispararon o que estuvieron a punto de disparar, uno me contaba, un magnífico cazador, me contaba que me empezó a embarcar, a apuntar a un bulto oscuro que iba a salir y justo cuando salió al claro iba a disparar y era un osete de 2 años y medio que apunta lo mismo que un jabalí. Y dice, joder, me llevé un susto que casi se me cae el arma al suelo de la impresión que tuve en ese momento porque casi disparé. Alguno ha disparado y confundiéndole con un jabalí y lo ha matado. El año pasado ya lo ha dejado herido. En la montaña palentina sí, también hubo lío con un oso herido, que le dejaron herido, que bueno, ahí no se aclaró. Pero yo creo que gracias precisamente a todo lo que hemos trabajado junto con los cazadores, se está interiorizando mucho eso. Y yo creo que ahora ya menos gente, muy poca gente, siempre habrá alguno que se acelere o lo que sea, pero muy poca gente dispara ya en zonas oseras al bulto. Aparte de que puedes dar a una persona, un senderista, alguien que esté cogiendo castañas, ahí como pasó en el Bierzo
hace 4 o 5 años. Totalmente. Aunque ahora afortunadamente vais con chalecos reflectantes, pero hay otra gente en el monte y hay que tener cuidado y tirar a la pieza lista. Sí, sin duda, eso sin duda. No sé cómo, qué te parece a ti, sí, qué no. Nivel de conciencia hay ahora ya. Es así, es así, es pues, como lo dices, Guillermo. Es así, es... nosotros estamos con prendas reflectantes, tenemos nuestros grandes cuidados, pero hay otras personas que entran al monte, aunque estés haciendo una cacería, que entran pues porque les da la gana, porque están en su derecho, porque es monte de todos. ¿Hablas de senderistas? Sí, efectivamente, sí. Y te los encuentras allí dentro. Yo los he visto hasta de negro y cogiendo setas, sí, sí, sí. Agachados, sí. Delante de los puestos. Pero, habiendo una cacería allí, debidamente identificada, ¿se puede entrar los senderistas al monte? No se debería de entrar, se ponen letreros, precaución, no pasar, cacería, pero los senderistas, una parte de ellos, pues pasan de ello. Ya. ¿No creéis que falta, aunque sea otro tema, pero no creéis que falta un poco más de diálogo entre los representantes de los cazadores y las federaciones de deportes de montaña? Sí, totalmente. Hay que llegar a buenos acuerdos en esto. Se lo he comentado. Porque si no es un día, va a ser otro día, o va a ser en cualquier momento va a haber accidentes. Y luego además hay a veces debates y grescas, y hay que ahorrarse todo esto. Todo. Yo creo que debería haber mesas de diálogo entre los representantes de los cazadores y las federaciones de senderistas o los clubs más grandes y tal, y buscar las mejores soluciones. Pero si muchas veces vemos lo que hay que emplear más es el sentido común, ¿eh? Sí, aquí hace falta. Sí. Yo te hablo, yo cazando la sorda, ya sabes que a la gente le llama la becada, a mí me gusta llamarla la sorda, como se llamó en Cantabria siempre, ¿no? Donde cazo, sobre todo en Castilla, yo cazo una zona que la conoce muy bien, muy cerca de Barruelo y de Brayosera. Hace 20 y tantos años que tengo el coto allí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues raro es en el mes de octubre, noviembre, que la gente pues va a las setas de las que hay por dentro del monte. Y más de una vez te has llevado un susto, ¿eh? Uh-huh. Un susto porque vas tú tranquilamente con tu perro. Yo soy un cazador que me gusta cazar, uh-huh. Soy solitario. Uh-huh. Me gusta cazar solo. El compañero está por una zona, yo por otra, pero yo voy a disfrutar del trabajo de los perros, ¿no? Y algunas veces, pues, una sorda ha disparado y oyes, oye, que estoy aquí, digo, joder. Digo, pero oiga, pero ¿cómo usted es tan imprudente? ¿Cómo usted anda cogiendo setas sabiendo? ¿Usted no ve el coche ahí fuera que es de cazadores con un remolque? No, el monte es de todos. Digo, sí, hombre, que el monte es de todos. Solamente hay una diferencia, que yo pago por cazar y usted no, por coger setas. Digo, y hay que tener, hombre, la mayoría lo entiende. Dice, no se preocupen, que mira, que me voy a la sierra donde no están cazando perfectamente, pero hay gente, lo que tú dices, está en una gresca, ¿eh? Pues hay que... Mucha bronca he tenido. Yo creo que hay que hablar, ¿eh? Hay que hablarlo ya y enseguida. La mayoría de la gente lo entiende, ¿eh? Cada vez además hay más aficionados a caminar por la montaña, bici, con tal. Nos vamos concentrando en las grandes ciudades y en las costas y cada vez vamos a querer ir más a la montaña. Entonces... No queda otra. Hay que poner de acuerdo a todos. Uno paguen o no paguen, tienen también sus derechos. Sí, tienen sus derechos. Y no queda otra que empezar a ver cómo les hacemos coexistir. Porque claro, si no... Claro. Lo que pasa es que son caminantes pues que van de por libre. Cuando son grandes grupos, pues se cercioran. Sí, van organizados. Van organizados. Sí. Pero hay otra gente que... ¿Hoy dónde voy? Pues a otro sitio, ¿vale? Pues allí. No se preocupan de más. Bueno, pues habrá que meterlo en las redes, habrá que dejarlo en los bares, habrá que... Totalmente. Y siempre te colará alguno por desinformado, porque no, pero... Yo he visto darles una patadita al letrero y tumbarle. Y cuando, claro, estoy viendo con los primáticos, ¿no? Y cuando llegan arriba, en el camino, le digo, pero hombre, ¿usted no ha visto el letrero? No, yo no he visto ningún letrero. Entonces le digo yo, o sea que la patada se la he dado yo desde aquí, ¿no? O sea, la patadita que tú le has dado, iban cuatro, le digo, se la has dado tú la patadita. Se la di yo desde aquí, ¿no? No, oiga, eso lo dirá usted. Digo, no, hombre. Ya hay que acabar la conversación porque si no, el monte es de todos y yo estoy completamente de acuerdo. Para todos, pero hay momentos que no debería ser así. Bueno, claro, hay que equilibrar de los derechos. Claro, efectivamente. ¿Eh? Sí. Y hay que. Y esto es debate, información, sensibilización y llegar a acuerdos. No queda otra con las. Sí, sí, es lo mismo. Decir, oye, ¿por qué pones. Es la mejor manera. ¿Por qué pones esos lazos en el monte? Ahí estamos. Es para hacer daño. Así como uno que dispara puede hacerlo accidentalmente sobre un oso, el que pone un lazo ya sabe lo que está haciendo. Está muy claro. Es un delito penal y eso no tiene vuelta de hoja ya. Se ha divulgado muchísimo y el que pone el lazo ya sabe lo que está haciendo. Y si lo está haciendo en zona osera, ya sabe a lo que se arriesga. El hecho de ponerlos, aunque lo quiera poner para coger un jabalí o un venado, está prohibido.
Está prohibido, no, es delito penal. Es delito penal. O sea, que fíjate tú. Yo me vine al recuerdo, me recuerdo, Guillermo, y tú también ya lo sabrás, del famoso Rubio Brañosera. Yo aquella zona la conozco muchísimo, de cazar la perdiz parda. Estamos hablando de hace 50, no, 40 años aproximadamente, ¿no? Cuando estaba permitida la perdiz parda en la montaña palentina y aquí en Cantabria. Pues aquello, pues coincidió que estábamos y fue, joder, nombrado, qué revuelo en Brañosera, y es, y joder, y un oso en la plaza, el famoso Rubio, el famoso, ¿te recuerdas, Rubio, verdad? Sí. Bueno, fui a buscar yo los restos al vertedero de Aguilar. Efectivamente, efectivamente. Y ahí les tiraron. El vertedero de Aguilar, linda, linda justamente, una pista que hay con mi coto. Dígate tú. Bueno, pues ya sabes, acuerdo, que aquello, cada uno contaba una manera de cómo habían matado el oso. Uno que le cogió miedo, otro que se le presentó como un boxeador cuando iban a hacer guantes allí con el del puesto, y bueno, yo precisamente estuve hablando directamente con el que le mató, ya le conoces, ¿verdad? Además, una persona, pues bueno, yo le creí, yo creo que este hombre se asustó porque en un momento dado efectivamente se presenta, pero que el oso estaba cosido a balazos, ¿eh? Sí. Parece que la trayectoria era los de huida, pero había uno ya muy cerca. Que dio pasarle, bueno, es que son, si conoces aquella zona, que son esos castros. Los escobales, ¿no? Sí, los castros son pues pasos muy concretos, claro. Aquellos, fíjate, ahí arriba linda sí, con el Valle de la Castrillería también. Sí, estamos casi a 2.000 metros de altitud allí. Enseguida pasas la caída, la zona que se llama Perapertú, y pasas exactamente al otro lado con rapidez. Ahí, bueno, pues hablando seguimos hablando del oso, Guillermo. O sea, ¿estás contento como máximo responsable ahora mismo de la evolución que va teniendo el oso? Sí, y sobre todo de la aceptación social. Que, a ver, si el oso ha salido adelante, ha sido porque se combatió el furtivismo, que en aquellos momentos era muy fuerte, especialmente en el occidente cantábrico, con lazos, disparos y todo ello. A veces te parece mentira que haya sobrevivido, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que conseguí ver un celo de osos, un macho que se acercó y se montó ahí encima de la hembra, estaba yo todo emocionado porque veía un celo de un oso, que entonces ver un oso era complicado, ¿no? Y ya cuando puse el telescopio y les vi, y vi que el oso era manco, le faltaba completamente una pata. Y la hembra, que a partir de ese momento la llamamos collarín, tenía un lazo colgando del cuello. Digo, mira cómo representa esta imagen las ganas que tienen ellos de sobrevivir, sí. Pero lo que pasan para poder, por las que pasan para seguir vivos, ¿no? Esto hay que combatirlo, ¿no? Entonces, bueno, combatir el furtivismo fue un éxito, con los guardas de la administración, el SEPRONA, que empezó a estar por todas las zonas, los compromisos, los acuerdos con los cazadores, que suavizaron enormemente la presión, y empezaron a mirar mal a los compañeros que igual podían tolerar que dispararan a un oso, tal. Proteger el hábitat, eso ha sido fundamental también. Tenemos un hábitat muy rico pero lleno de actividades, y eso hay que cuidar las zonas buenas y mejorarlas, incluso, o mejorar las malas. Y sobre todo, la otra pata de la conservación ha sido la aceptación social. Trabajar para que la gente del territorio, no los que viven en el medio urbano, que enseguida se emocionan con el oso y con cualquier animal, sino los que conviven con él, empezaran a aceptarle y empezaran a no consentir que se mataran osos. Eso fue, esa pata ha sido fundamental y lo sigue siendo, y es la que más hay que cuidar. Porque si el territorio, si los vecinos dan la espalda al oso, es muy difícil sacarle adelante. Claro. Entonces tienen que ver que los que trabajamos con los osos, las administraciones, los conservacionistas, pues estamos muy pendientes de sus problemas, de que no haya problemas entre el oso y los apicultores, en que se pueda cazar con estas pequeñas medidas, en que los senderistas no sé qué, que se puede hacer aquello allí, pero con estos cuidados. Dialogar, escuchar a las otras, a los que viven ahí, y favorecer, ir por delante de los incidentes y poner en valor al oso, que el oso ahora mismo en el occidente cantábrico, no veas cómo condiciona las facturas de la hostelería, de la mano del turismo de observación. No es nada broma, hemos hecho un estudio con la Universidad de Oviedo que le vamos a hacer público ahora, y los datos ya los conocen en el territorio, vamos, lo perciben ellos, los hosteleros, ¿no? Pero les vamos a hacer público porque son, durante algunos meses, en el occidente asturiano, en el Parque Natural de Somiedo y en el de las Fuentes del Narcea, la facturación de muchos centros, de casas rurales, hoteles y demás,
tienen un alto porcentaje de dependencia del turismo de osos, de las empresas internacionales, del turismo nacional, de los que mueven los guías locales, que vienen a ver osos porque se pueden ver ya, con telescopios, sin molestarles a cierta distancia. Hay una zona también, la zona palentina también, sí, Valencia-León también, donde las excursiones para poder ver a los osos es... Si me permites, ir por delante de los conflictos, hablando mucho con el territorio, escuchando mucho de verdad, para ver dónde está el problema y resolverle, y poner en valor al animal, es la clave para que haya esa aceptación social. Y esto tenemos que cuidarlo mucho. Y cada vez que empiece a vislumbrarse un conflicto, ¡pum!, inmediatamente ir allí para templar gaitas y ver cómo se resuelve. Pero ese turismo, sobre todo avistamiento de especies salvajes, no se puede volver en contra del mismo animal. Te explico. Si lo haces mal, sí. Claro, te explico una cosa. Yo soy nacido de Sejos. Sejos le conozco como mi fin cantano. ¿Por qué hace que no lo piso yo? Bueno, pues tú vas a Sejos un fin de semana y no me extraña que los lobos anden casi en las ciudades, porque los hemos echado de allí. Aquello es una romería de gente, Sejos. O sea, transeúntes, excursiones, bicicletas, esto, lo otro. Yo me encantaba ir a Sejos a grabar sobre todo los venados y los rebecos con Ángel Carlos. Y últimamente, antes de jubilarse Ángel Carlos, me decía: José Luis, ¿qué te parece? Digo, coño, que es que ya no... Gente por aquí, gente por allá, dice, esto es un prejuicio enorme para la vida silvestre de aquí. Por eso te digo, a ver si ese turismo que va al avistamiento de las especies estas no se va a volver en contra, claro, si se hace mal. Porque me supongo que habrá zonas donde esté prohibida la entrada, ¿no? Si lo decía Ángel Carlos, seguro que era muy cierto, porque ha sido uno de los grandes guardas que ha tenido la cordillera. Aquí le hemos tenido, le tengo muchas veces también a charlar conmigo, sí. Yo aprendí muchas cosas de él y de otros compañeros también, y eso lo estoy eternamente agradecido, es una realidad, ¿no? Y fíjate, falta un homenaje a aquella generación de guardas, que con las primeras reservas que se hicieron allá en el 66, en aquellos tiempos. Ellos no estaban para cuidar el oso, precisamente, estaban para sacar adelante las especies cinegéticas. Empezaron a soltar los primeros venados, todo aquello, y sin medios, sin Seprona, sin una sociedad sensibilizada, ahí con su moto y aquellas carabinas que no sé si eran peor o mejor herramienta de trabajo. Motos cuando la tenían. ¿Cuántas veces andamos? Oye, lo que hicieron, lo que frenaron y lo que sacaron adelante. Sí. Hasta que no se reconozca esto, y eso... si los osos iban cayéndose, gracias a esos guardas, aunque no estuvieran al oso, que algunos sí lo estaban porque les gustaba, lo que se frenó. Si no, igual no veíamos ni estábamos hablando hoy tranquilamente aquí. Falta ese homenaje a aquella gente, ¿verdad? Algunos ya se han muerto, otros ya son muy mayores, pero falta. Es un deber que tenemos. Había otro guarda, ¿cómo se llamaba nuestro guarda que murió, hombre? El hijo caza al jabalí. Ángel Carlos, hemos hablado del este que era de... Joder. Pepe. De Antonia. Más este cabezón, Massimino. Otro pedazo de gordo. Massimino, yo cuando iba a cazar a la sorda, pues siempre le decías... Pero además, yo también, claro, como viejo cazador, siempre llegaba al último. Y ya prácticamente ya se había hecho el sorteo, ya no había sorteo. José Luis, vete a tal sitio. Digo, allí Massimino, vete allí, que allí vas a volar alguna sorda. Matarla ya es cosa tuya, ¿no? Pero vas a volar sordas, ¿no? Un Massimino era un hombre tan entendido, sobre todo también en la caza menor, como pocos, ¿eh? También hablamos, otro de los grandes es Angeluco. Angeluco, los últimos lobos muertos que he visto yo fue en casa de Angeluco. Bueno, Angeluco tiene que estar activo todavía, ¿no? El hijo. El padre está jubilado. Está jubilado también. Sí, sí. Aquí le tengo también muy a menudo. Era más joven que yo, seguramente. No, hombre, ¿qué has dicho? Así le recuerdo yo, por lo menos. No, hombre, Angeluco ya se jubiló hace años. Andará con 70 o así, Angeluco. Más de 70 sí, tiene, por ahí, sí. Por ahí. Un hombre... Señor, fíjate, yo pensé que tendría menos que yo. No. Oye, yo no sé lo que tendrás tú, pero yo seguramente que yo tengo más que tú. Lo que pasa es que seguro. Lo hemos conocido de siempre. Angeluco de siempre, además también un hombre tan cercano. Yo me recuerdo cuando mataba algún lobo, bueno, los últimos dos lobos allí los tuvo colgados en la puerta de su casa, o sea, en San Mateo, allí
bueno, a 10 metros del pueblo, una loba y un lobo, y me llamó para que iría a grabarlos y verlos, y estuve viéndolo, y a mí me ponen, cuando hablamos del lobo, yo soy, no sé si bien o mal, yo soy un defensor del lobo a, y es raro, no un cazador, ¿no? Yo siempre he dicho que jamás dispararé contra un lobo. Ya te he contado un poco mi historia de los lobos, ¿no? A mí un lobo es un animal que bueno, y fue a raíz de aquello, yo ver una loba como la vi yo, o sea, viendo que nos estábamos mirando a los ojos, de aquí a la televisión, o sea, como diciendo dos personas que se conocen, aquella loba, tanto miedo, el rabo entre las patas, y yo digo, ¿cómo puede ser que si yo ahora tengo aquí un arma, dispararía contra este animaluco? No me entraba en la cabeza, y me ha causado críticas, ¿eh? O sea, porque reconozco también efectivamente el daño que hace a la ganadería, eso hay que reconocerlo. Por eso te digo que en todos los términos hay que emplear el sentido común. Sí. No puedes decir, oye, que maten las vacas, que las maten, o los becerros, a las ovejas. No, hombre, tiene que haber la población que tiene que haber. Hay que regularla, como todas las especies, ¿no? Porque todos sabemos lo que traen, enfermedades. Elías se vive, Elías es un antilobo, pero bueno. Yo... Lo que pasa, José Luis, que tú eres un cazador selectivo. No, yo soy un cazador con muchos sí. años, con muchos años encima. Si el lobo te comería las perdices, igual pensabas de otra manera. Pues igual sí. O si tendrías un rebaño de ovejas en el monte, igual pensaba de otra manera. Es que estoy diciendo que empleo el sentido común, que entiendo a los ganaderos, que cuando un lobo te mata 13 o 14 o 15 ovejas o te destroza un rebaño de vacas, no lo veo bien, o de cabras. No es decir, vamos a erradicar lo que se acabe. No. Pero no, sí un control, hombre. Un poco que haya de todo. Tiene que haber por lo que tiene que haber, me parece a mí, ¿no? Se le está yendo un putín, hermanos, al sistema con la cantidad que hay. Es igual si un día, dentro de unos años... Vamos, toda la cornisa cantábrica está plagada de osos, pues habrá que sacrificar algún oso. En el mejor de los casos, podremos decir que el oso no estará en peligro de extinción, pero plagada no creo, por lo que hablábamos antes, porque ellos mismos no van a permitir eso. Porque son territoriales y en el momento bueno, que hay... necesitan áreas muy amplias. Exacto. No es que defiendan un territorio, pero necesitan áreas muy amplias y admiten otros osos, pero no todos hay... Apelotonados, ¿verdad? Apelotonados. Preguntabas antes por lo del turismo, que lo dejamos así hablando sí. de los guardas ahí de Ángel Carlos y demás. A ver... El turismo, hay una gran pasión por ver a los animales y los grandes carnívoros en el mundo atraen muchísimo, los osos atraen mucho también. Yo donde conozco hay poblaciones de osos, hay una actividad turística vinculada a esas poblaciones, ¿no? Aquí evidentemente cuando había pocos no se podía y ahora que sigue estando, aunque ya no está en peligro crítico de extinción, sigue estando en peligro de extinción y así lo recoge la ley, bueno, pues no podemos meter una actividad que si se hace mal es un problema y si se hace bien es una ayuda a la conservación porque deja dinero en el territorio y la gente ve que ese oso que un día te roba las cerezas y otro te fastidia unas colmenas le va a cuidar, pero deja dinero en el territorio. Claro. Y los territorios ahora, el medio rural, está todo recurso tiene que ser bien recibido, ¿vale? El oso no va a sacar a una comarca económicamente, pero suma. Yo creo que ahora lo que hay que hacer en el medio rural es sumar todo lo que pueda sumar con el mayor sentido común posible, ¿no? Entonces, el turismo sí, pero bien organizado. Hemos trabajado con las administraciones de Castilla y León y del Principado durante 2 años, durante 1 año realmente, para elaborar un marco regulador de las observaciones de oso. Fíjate tú ya lo que venía de gente a verlo, que ha habido que trabajar en esto para tocar todos los palos, ¿no?, posibles. Y se puede hacer, nuestro paisaje permite ver osos a distancia con los telescopios, no hay que acercarse ni meterse encima, que es el problema, ¿no? Te lo permite, y tú le ves con el telescopio a 1 kilómetro o a 500 metros, a 700 metros, y le disfrutas perfectamente, le ves ahí comer tranquilamente, no interfieres en su vida para nada, hay suficientes sitios para verles en primavera. Ahora ha habido una temporada magnífica para verles, con los celos, cuando salen las osas con los pequeñitos ya de las... Feras, en fin, están ahora muy tranquilos en el monte, salen a zonas de pasto a pastar y les ves con un poco, con un buen guía o tal, les ves. Se están poniendo puntos de observación ya en Asturias, vinculados a los parques, con una serie de condiciones que en breve se van a ir conociendo. Y eso va a generar un dinero que ya lo está generando gracias al turismo y a las agencias internacionales. Tienes que mantener las distancias, tienes que adoptar ciertos comportamientos y disfrutas de los osos perfectamente. Y mejor que en otros sitios de Europa, porque en otros les ponen comida, les atraen, para que tú desde una caseta o desde una torre les veas.
Aquí es que les ves tranquilamente, y eso es un plus. Les ves pues comiendo, tranquilos, van cuando quieren, entran, interactúan un oso con otro. Ver esto es un lujo, y lo podemos ver, y lo tenemos en nuestras montañas, y ya está rindiendo economía. Pues muy bien, pero regulado. Lo que no puedes permitir es que la gente venga de cualquier manera, porque eso va a ser una fuente de incidentes y va a ser un problema de conservación. Que no pase, por ejemplo, como cuando la berrea. Por ejemplo. Bueno, lo de la berrea tú lo sabes. Allí la gente subes desde Ruente hasta Palombera, y aquello no cabe un coche más de la gente que se va a ver los venados, ¿no? Una romería auténtica, ¿no? Yo la verdad es que, como soy tan... Me gusta a las especies silvestres dejarlas, o sea, a su aire. La incidencia que ha tenido el ser humano, sobre todo en especies desaparecidas, no hay que echar la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. Porque poco a poco, como vuelvo a decir en Sejos estamos echando a las diferentes especies de allí, porque me gustaría que subieras, ahora un domingo que hace bueno, a Sejos. O sea, hay densidad de gente. Mucha ya, gente, ¿no? Los rebecos me decía ya entonces, al Carlos, dice, José Luis, es igual ni los vemos, ¿eh? Ya verá la cantidad de gente que estamos viendo por ahí, porque, bueno, pues estamos hablando también de lobo. Sejos era la residencia habitual de los lobos, es donde no iba tanta gente, no elías, pero los lobos en Sejos, no te creas que... Donde están haciendo las verdaderas matanzas no es en Sejos, ni mucho menos, es muy cerca de las poblaciones. Pues ese problema lo empezamos a ver con los osos. Y nada, o sea, remangamos ahí todos y con buena receptividad de las dos administraciones, ahora tienen que ponerlo, vimos los vacíos legales que había con los de turismo, con los de medio ambiente, hablamos con el sector turístico, hablamos con los alcaldes, con los guardas especializados en oso de las dos comunidades, obviamente con los técnicos y los directores generales, y se fue cerrando documentos consensuados que ahora hay que llevar a la práctica, donde veías que es muy posible y muy deseable el turismo este, pero con estas y estas medidas, muy razonables todas ellas, para poder disfrutarles sin interferir. Esa es la clave. Y luego, pues esos turistas, sobre todo por los que vienen con agencias internacionales, vienen mucho anglosajón, vienen japoneses, a ver osos aquí ya, y vienen, y eso, se van a hospedar. Son gente magnífica, con una sensibilidad, un cuidado con todo y, claro, y con poder adquisitivo. Dejan, eso lo interesa. Dejan dinerete. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Oye, me decías antes, te he querido entender, corrígeme si me equivoco, que también se está llega casi hasta los montes de Valderredible el oso. Sí, ya lleva varios años pasando. Nos gustaría saber por dónde pasa la A67, pero ese es el problema. Es un problema que hemos percibido ya en otras autovías. Se la ha visto varias veces en la zona que cruza la zona de Celada Marlantes, que deja caer para Poliente, si hay. Sí. Ahí le han visto. Sí, hay dos núcleos en torno a Mataporquera, en medio de bosque. Efectivamente. Que bajan a los osos. Hemos visto las huellas ahí al lado de la. Y hay incluso de alguna hembra con crías, en lo que es ahí la zona de Campó, casi a la olla de la autovía. Y la cuestión está por dónde pasa. Porque el problema que tienen nuestras autovías y autopista, pues la A6, que fue donde vimos el primer atropellamiento de un oso en la autopista, la A60, ya se me olvida, la que une Oviedo con León, 66 o 68. No, no sé. O algo, la 66, creo. Es, algo, 67, 66. Despistado con los años para las cifras que no veo. Y nuestra autovía, la 67, que empezamos al hilo de que se atropelló este joven oso ahí en el límite entre Lugo y León, dijimos, ¿qué ha pasado aquí? Y claro, no habíamos reparado en un problema importante, que es que los vallados protectores no protegen mucho. Miden en unos 6, unos 7. Muy poquito. Eso no es nada, es un corzo cojo. Un oso que es un trepador y un excavador. Auténtico. El miedo que nos da es que estén entrando en la casa, que crucen por la autovía, el terreno. Y no que utilicen algunos pasos subterráneos que, aunque no se hicieron, o superiores, pensando en ellos, en ninguna de las tres infraestructuras, pueden ser útiles, sirven para que pasen los animales. Pues ahí tenemos una asignatura pendiente. Mandamos a los ministerios un estudio, hay que subir el vallado, miramos vallados en Croacia, en Norteamérica y tal, y al final nos gustaron el que habían puesto los griegos, con una experiencia de mortandad en autopista tremenda, entre usuarios y osos, y el vallado que planteábamos, pues fíjate, subir de 1,7 a 3 metros con voladizo,
Y con una base abajo para agraparla a la tierra, para los jabalíes y los osos, para evitar que... Por abajo. Y les dijimos los tramos críticos de las tres infraestructuras. Pero era la época de poco dinero y todavía estamos pendientes de que... ¿Qué están haciendo ahora? Pero eso lo tendrán que hacer porque va a ser una fuente de impactos. Los hay con jabalíes, los hay con... Sí, ciervo, pues el jabalí causa una serie de problemas en las autovías, lo estamos viendo ahora, ¿no? Pero vamos, enorme. ¿Qué plantilla es la que pone la Fundación Oso Pardo, Guillermo? ¿Cuánto los componéis? Pues mira, nosotros ahora somos 13 personas fijas, 15, porque hay dos personas que están no contratadas, sino como asistencias, y luego contratamos todos los años para las plantaciones, para llevar las casas, pues entre 10 y 20 personas más, con contratos ya temporales, de 6 meses habitualmente, pues por lo que duran las plantaciones o lo que dura el periodo en el que tenemos las casas abiertas. Es un grupo muy pequeño, pero muy bien engrasado, y eso nos permite pues, parecer que somos más, pero realmente, y en los tiempos que corren, mantener 15 personas fijas con sueldos decentes, más el equipamiento y más tal, siendo una ONG, no creas tú que es fácil, Es costoso. No creas que es fácil. Oye, afortunadamente tenemos credibilidad en Europa y nos aprueban proyectos europeos. Hace 2 semanas nos acaban de aprobar otro, tenemos 2 vigentes todavía. En fin, tenemos mucha credibilidad ante la Comisión, porque ya hemos ejecutado proyectos uno detrás de otro con éxito. Y eso, más apoyos de empresas, más apoyos de las administraciones autonómicas, que son razonablemente, según su presupuesto, pequeños en general, pero bueno, todo viene muy bien, ¿no? Y el Ministerio, que tiene un par de vías de apoyo a las ONGs, pues con todo eso bien gestionado, y insisto, sin desdeñar el apoyo de empresas privadas, pues vamos funcionando, manteniendo los programas y haciendo todo lo que podemos. Tenéis guardería propia también, ¿no? Sí, sí, tenemos 5 personas en la cordillera y otra en los Pirineos. Recién contratado, o sea que ahora ya somos 16. La pregunta del millón, Guillermo. Dices que sois 15 personas fijas. 16, el piso se me había olvidado. Oye, mantener una nómina de 16 personas, eso vale muchas perras. Sí. ¿De dónde os entra el dinero? Pues de lo que te digo, el grueso es dinero público. Dinero público, ¿verdad? Que viene de habitualmente de la Comisión Europea, son proyectos en los que hay que competir mucho, conseguir un proyecto europeo. Es una... dan muy poquitos. En España, pues tenemos ahora uno de información y gobernanza, que fue el único que dieron a España a la Comisión hace 3 años. Este año creo que han dado 4 o 5 proyectos de naturaleza, o sea, son muy competitivos. Conseguir esos dineros, son muy buenos dineros, la verdad es que son muy exigentes, te auditan permanentemente, pero te lo facilitan. Todo ese dinero que viene de Europa está auditado. Auditado. Nosotros tenemos una auditoría propia. Y luego Europa, como el Ministerio, te hace auditorías por sorpresa. Ya. Te coge un proyecto, vienen 2 inspectores y se sientan durante 3 días, son amabilísimos, muy simpáticos, pero te miran el euro. A ver qué habéis gastado. Así, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestros propios auditores y una persona dedicada solo a la contabilidad, ¿no? Y luego del Ministerio del Miteco, actualmente, tiene un par de vías que financian proyectos de ONG, también en régimen competitivo. Tienes que tener calidad en los proyectos. No vale decir, soy una ONG, dame dinero. Eso la gente piensa que es así, que te llueve. No, hay que competir, tener buenos proyectos, estás muy fiscalizado y tienes inspecciones como tiene que ser, además. ¿Vale? Y luego la empresa privada, ahora supongo que ese apoyo dentro de lo que es su responsabilidad social corporativa, que eso lo conoceréis también igual vosotros, siempre apoyan. Al apoyar al menos pues por razones de la desgracia. Casi menos, menos no, sobre menos. Sobre menos. Sobre menos. Pero bueno, siempre hemos tenido apoyos suficientes para redondear, ¿no? Y bueno, y entre eso, unas cosas y otras, luego nosotros tenemos nuestros montes, alquilamos nuestros pastos y tenemos nuestra pequeña fuente también de recursos, pero es la pequeña. La pequeña, es la efectivamente. Pequeña. Si no fuera por estos dineros públicos, y por el apoyo de estas empresas, sería imposible desarrollar una actividad como la que desarrollamos nosotros. Montes, con la calidad que te exige. La ¿Montes actividad. En propiedad tenéis, Guillermo? Sí. Ah, también. Sí, tenemos en el occidente unos montes de altísima calidad. En el Parque Natural de las Fuentes del Narcea tenemos 14 montes que suman 110 kilómetros cuadrados de alta calidad, lo mejor para usos.
pero no son propiedad exclusiva. Claro. Es un régimen que se llama proindiviso, donde tú compras una parte, es un régimen muy escaso de propiedad, muy raro. Compras una parte y eres copropietario del todo. Puedes vetar cualquier actividad que transforme la propiedad y luego te sumas en lo que es el uso común, que por ahora es un uso muy pequeño, caza y pastos, básicamente. De hecho, estamos trabajando ahora para demostrar que esos montes pueden producir más dinero para los propietarios, a través de otras fuentes que estamos estudiando y que vamos a hablar con los demás copropietarios. Pues por un monte somos 12 copropietarios, en otros 22, en otros 7, y no están muy acostumbrados a ponerse de acuerdo. Entonces vamos a ver si de la mano de la economía, ahora ya la ley obliga a hacer juntas gestoras de los montes, eso está muy bien porque facilita el diálogo y la gestión, vamos a demostrar y estamos trabajando en demostrar que desde la propiedad privada se puede hacer conservación y recibir economía, con lo que te produce la propiedad, no solo en pastos, no solo en caza. Me refiero que esos montes que tenéis, ¿vendéis la caza? No, por ahora la caza, como está dentro de una reserva, se gestiona o no se caza. Ah, está dentro de una reserva. Sí, o no se caza, porque hay montes que no han querido que se cazara, o se gestiona desde la propia reserva. Desde la propia reserva. Pero es muy posible. Una fuente de ingresos. Es que es muy posible que acabe siendo así. Que los propios propietarios, claro, acaben, dentro obviamente de un control y de unos planes de caza bendecidos por la administración, claro, pelearemos para que sea de esta manera, ¿vale? Porque son unos montes con una calidad de rebecos, por ejemplo, no hay ciervos. Se ha trazado una línea y no se deja entrar al ciervo en esos territorios. Hay magníficos rebecos, el corzo, que era abundantísimo, y había unos corzos en el Narcea estupendos, cuando entró, que entró por ahí este parásito que les ha barrido. El gusano, sí, famoso gusano. Barrido. Está recuperándose poco a poco, pero ahora lo que hay son rebecos, jabalíes, son buenas zonas de perdiz y la liebre, pues ya sabes, sube, baja, dependiendo, sí, de... Pero son montes que siempre fueron magníficos territorios de caza. Y esa caza muy selectiva, muy bien controlada, más el jabalí para que no haya densidades muy altas, pues, es lo que vamos a tratar de que se acepte entre todos los copropietarios. Es que es curioso. ¿Qué opinas tú? El otro día tuve aquí a Nacho Valle, tu amigo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, presidente de la Federación. Español y cántabro. Español y cántabro. Como le digo yo, abarcas todo, amigo. Estábamos hablando de que el año, yo no sé si el año que viene, o en este año, en el 2020, queda prohibido ya automáticamente cazar en los parques nacionales. Probablemente. Yo creo que casi se van a hacer controles poblacionales, pero caza deportiva, pues yo no sé también, pero sí, sí. Hablando, me comentaba sobre, sí, todo del tema que, bueno, hay, en la zona de Baniega, pues ahí coge a varios montes que conocéis, excelentes de jabalí, y estaban, pues bueno, pues peleando un poco desde la Federación Española con el Ministerio, pues bueno, pues hombre, que bueno, no sé, dice, yo no sé si es una moda que ya viene desde hace años, de tratar de prohibir de la caza en parques naturales, yo no sé... Nacionales. No sé con qué sentido, porque yo lo veo, la verdad, es un sinsentido eso. Yo creo que es una cuestión de perfil social. Sí, sí, sí. En un parque nacional, tiene unos valores, digamos que son las guindas de lo que es la conservación de la biodiversidad y demás, tienen muchos usuarios, que no son muy amigos de la caza, seguramente. Claro. Yo creo que la impresión que se pretende dar, por cazar de una manera sostenible no pasaría nada, pero no parece compatible, y yo además estoy de acuerdo con ello, la idea de una caza deportiva, con economía por medio y demás, con la imagen que tiene que trasladar un parque nacional, que digamos que es la zona donde las regulaciones son mayores, ¿vale? No dejan de ser sitios pequeños, y que por lo tanto a la caza no la va a afectar de ninguna manera. Y es más, lo que sí se va a seguir haciendo serán controles selectivos, porque tú no puedes tener dentro fincas, propiedades privadas tal, y una población excesiva de jabalíes. Tienes que evidentemente hacer controles que supongo, no sé cómo quedará finalmente, supongo que harán los cazadores locales con la guardería o lo harán... Esos son temas... Yo creo que los parques nacionales hay que respetarles y no hay que hacer de ellos una bandera, porque socialmente yo creo que pierde el mundo de la caza, pierde credibilidad. Fíjate que hay debate ahora mismo entre una sociedad cada vez menos pro caza
y los cazadores que legítimamente quieren cazar. Yo creo que son batallas que no merecen mucho la pena. Porque un parque nacional son reductos pequeños donde la filosofía es otra, donde se quiere trasladar una imagen de máxima conservación, aunque haya usos, como la ganadería o tal, y haya que hacer controles de algunas especies. Pero bien, sí, no, sí. Es que una caza sostenible... Pero la caza deportiva... La caza sostenible es necesaria, ¿eh? Sí. Esa es necesaria, y además hay que aplicarla ya. Sí, de hecho, se aplica. Sí, yo creo que en los parques nacionales se van a hacer... la idea es más de control cuando sea necesario, que de una caza deportiva, que bien hecha, en efecto, no alteraría esos valores, pero que socialmente no tiene mucho encaje en lo que pretende ser el máximo escaparate de la conservación. Yo soy partidario de que en los parques no se haga caza deportiva, en los parques nacionales, en los naturales, me parece, vamos, sí, y se cazan todos y se va a seguir cazando en todos. Pues yo ahí sí que no estoy contigo, ¿eh? Bueno, no estoy contigo. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Efectivamente, ni mucho menos sería, ¿no? En los parques naturales, bueno... Nacionales. Nacionales, perdón. Nacionales, nacionales. Tú como cazador, de, yo no soy, normalmente yo no cazo, ¿no? En los parques estos nacionales, pero tú que te toca cazar, que te va a tocar de cerca, sobre todo las cacerías que os toquen en Líbana, ¿qué opinión tienes? Pues la opinión, no sé cuánto lote escogerá, pero porque sería la parte derecha de la carretera, ¿no? Sí, de San Glorio, lo que es el parque, sí, claro. El parque la parte derecha. Y cogería 4 o 5 lotes y, por cierto, de los mejores. Es que eso decía el otro día Valle, es que nos va a coger los mejores lotes de donde más jabalí hay. De, claro, de los mejores. Vamos a ver cómo queda finalmente, pero lo que creo es que se harán... Parece ser que iba a haber unas autorizaciones a las, pues a las juntas vecinales, cazadores de allí, del pueblo, de las juntas, donde se les permitiera cazar, ¿no? Pero... Bueno, no vamos a adelantar nada tampoco hasta que no tengamos papeles y hechos sobre la mesa, ¿no? Una cosa está clarísima, que el cazador en la sociedad actual está mal visto. Sí. Pero es que además, sin sentido. Justo yo aquí he tenido unos debates, o sea, cuerpo a cuerpo, ¿eh? O sea, no te creas tú que... Bueno, te he dicho un día expulsado a uno de aquí... a un arquítico, y además encima es que me estaba engañando pensando que yo era un pardillo en la caza, y yo llevo desde los 13 años en el monte, ¿no? Vivo más casi en el monte, viviendo los animales, sobre todo especies de aves, que en mi casa, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, eso que te ven, que te quieran tratar de engañar, y con una serie de argumentos, o sea, que digo, pero oye, claro, era un político, ¿eh? Un político que por suerte ya no está. De aquí cántabro. Naturalista y de Podemos, o sea, para más gente, ¿no? Entonces, pues bueno, me venía con una serie de cosas, digo, hombre, digo que yo no soy, que es que en el momento que a una persona, gracias a Dios, si hay gente concienciada que cuando vea un cazador, pues oye, es un cazador, es una persona que está practicando una afición con todos los derechos, está pagando lo que les piden, etcétera, 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 por practicar una afición que tiene, ¿no? Pero hay gente que no lo entiende así. Yo lo único que pedimos los cazadores es respeto. A mí no me gustan los toros, pero yo jamás saldré a hacer una manifestación en contra del toro bravo, ni mucho menos, ¿no? Y es lo único que pedimos, ¿no? El mismo respeto que tenemos, porque no me guste cualquier otro deporte, cualquier otro acto de la vida, voy a salir a... Pero, bueno, no es el tema que traemos hoy, es pero, como pero salga esa conversación... Es un tema importante. Sin duda la sociedad... Es cada vez más anticaza, ¿eh? Pero hay suficientes cazadores que legítimamente quieren hacer además su afición y demás, claro. Y aparte de que eso es legítimo y que es su afición, bueno, pues no dejan de hacer un trabajo de control, generar economía, etcétera. Todo eso hay que valorarlo también, pero la realidad es la que has descrito, y eso no se resuelve desde mi punto de vista con un victimismo desde los cazadores. Nadie me quiere, me odian, pero se van a enterar. No. No, no. Yo creo que lo que hay que hacer. No, hombre. Yo creo que lo que hay que hacer. Bueno, pero lo ves mucho en los debates, sí, en las revistas y tal. Totalmente. Yo creo que a la sociedad tenéis, y lo hablo mucho con Nacho y con los que estuvieron antes llevando la federación y confederaciones autonómicas. Y con fundaciones vinculadas al mundo de la caza, etcétera. Tenéis un problema de comunicación. Tenéis que explicar a la sociedad, que es mayoritariamente o en mayor medida anticaza, tenéis que explicarla por qué tenéis derecho a cazar, por qué es bueno que se cace y cómo estáis dispuestos desde dentro a acabar con esas salvajadas que todavía son las que se mueven y se manejan más.
justo ahora que el cazador tiende hacia la sostenibilidad con mayor fuerza que nunca. Pues tenéis que contar todo eso, tenéis que contar que el lince ibérico está saliendo adelante gracias a los acuerdos de algunas ONGs con las grandes fincas de caza, claro. De Sierra Morena y de Extremadura y de otros sitios. El águila imperial, en buena medida también. En el oso hemos encontrado unos magníficos aliados en los cazadores de la cordillera. Insisto, lo digo porque ha sido así y porque sigue siendo así. Las federaciones, los cotos regionales asturianos, todos, es que, vamos, han sido aliados. Pero esto no lo contáis bien los cazadores. Yo te voy a dar mi opinión. Después te voy a contestar. No lo contáis bien los cazadores. Y entráis más al debate y además de una posición, eso desde mi punto de vista, un poco victimista. Creo que hay que contar mucho, no solo defender la legitimidad, sino hacer informar a la sociedad, contarla, que estáis que también creéis en la conservación y que también estáis trabajando, pero mirad lo que estamos haciendo, y mirar esto y mirar esto otro, eso hay que contarlo. Y luego, cuantos más casos haya, que empieza a haberle, sobre todo con el veneno, que desde dentro del mundo de la caza, en cuanto haya una salvajada, lo que se hace con algunos perros, lo que se hace con el veneno, que los propios cazadores, y además lo digáis, lo enseñéis a la sociedad, mejor avanzaremos y demás. Y habrá gente que seguirá siendo anticaza, pero respetarán, conocerán mejor a los que cazáis y conocerán mejor y entenderán mejor la legitimidad de lo que hacéis y los beneficios de lo que hacéis. Yo, insisto, estoy además muy convencido de que os falta, y además llevo años diciéndolo y debatiéndolo con unos y con otros, ya parece que me repito, os falta comunicar bien a la sociedad. Pero Guillermo, hay una cosa, la gente que no te respeta no merece explicaciones. Y tampoco escucha. ¿No? La gente que no te respeta para mí no merece explicaciones. No hables con eso y habla con otros que te respeten y que, mira, te escuchen, aunque no piensen como tú. He puesto, yo aquí he tenido y me llevo fenomenalmente con grupos animalistas, anticazas, pero claro, emplean el sentido común. Ellos están, que la caza, que sois unos asesinos, que no sé qué, unos mataperros, que no sé qué, bueno, una serie de barbaridades, yo les dejo hablar, pero bueno, yo lo único que pido, vuelvo a decir, el respeto. Yo tantas y tantas veces he dicho, si queréis suprimir la caza, vosotros sabéis, me supongo que lo sepas, el dinero que mueve la caza en España. Claro que mueve, hay estudios. Casi 7.000 millones de euros y 200.000 puestos de trabajo. Hay infinidad de pueblos donde viven de la caza. Yo les he dicho a esta gente, y me canso de decirlo y se lo digo mirándoles a los ojos, si no queréis que se cace, nosotros pagamos cotos por cazar. Coger esos cotos y pagarlos vosotros para que no se cace. Mira qué sencillo es. Hay sectores radicales en el mundo de la caza, en el mundo de la conservación, en el mundo animalista. Y luego hay una amplia gente con ganas de hablar y de llegar a acuerdos. Tú, es posible que con unas personas que no les gusta la caza, pues no le vas a convencer de que cacen. No. Pero seguro que vas a llegar a buenos acuerdos y va a haber más paz social, por lo tanto, y más entendimiento en algunos ámbitos, con los perros, con los venenos, con ciertas prácticas. Y eso no se está poniendo en práctica. Bueno, puede ser por algunas partes, Guillermo. Yo he llevado a gente... Yo no soy nada agonista, soy muy realista. Tiene que ser así. Fíjame. No vale la guerra de trincheras. No, yo he llevado a gente anticazas y digo, venid conmigo un domingo a cazar. Yo empiezo agosto y estoy hasta febrero cazando. La mayoría de las veces sin armas, porque llevo mis perros, pero con cámara para hacer vídeos, porque me encanta, ¿no? En esta vida he cazado tantos y tantos años y de todas las maneras que te puedas imaginar, ¿ya no? Entonces, pues bueno, llevo muchas veces la cámara y mis perros, ¿no? Pero llevo a esta gente para decir, mira, venir a pasar unas jornadas, ahí tienes a Jesús García, fue cazador también, tienes a José Manuel Romero, otro conservacionista, ¿no? Vamos, que no sabían lo que era la caza y digo, ¿veis lo que es la caza? Joder, pues esto no es lo que nos imaginábamos, no penséis que llevar una escopeta y tiro va y tiro viene. Hombre, no hay reglas sin excepción. Y hay sectores también que hacen eso, tiro va y tiro viene, pero son los que hay que combatir. Los menos, dentro, los menos. Cada vez afortunadamente. Y desde luego el daño que están haciendo también las redes sociales es enorme, con esas barbaridades que se ponen ahí, esos vídeos, eso cualquiera que lo vea con un sentido común. En un sentido y en otro, las redes tienen la parte positiva de que informan mucho y la parte de que desinforman mucho. Emplearla bien. Unos asesinos. Bueno. Ahora, no ponen cuando el montero está jugándosela para salvar sus perros, eso no lo ponen. Y son muchos, ¿eh?
bajando por cuerdas a ollas, a simas, para salvar a sus perros. Si es que los perros son como de la familia. O sea, yo creo que no debéis intentar nunca hacer cazadores a esa sociedad que no quiere la caza. Ellos van a seguir no queriendo la caza. Pero sí, los puentes, los diálogos adecuados y la mucha información van a facilitar que respeten. Bueno, yo no quiero la caza, pero tú sí, y además lo haces bien. Es legítimo que lo hagas, no pones en peligro el buen estado de conservación de las poblaciones, dejas dinero, estás colaborando además en la conservación de especies que se nos iban de la mano. Eso es lo que hay que contar a un sector, no al sector radical, sino a una mayoría que te van a escuchar, lo van a entender y ahora no lo conocen, pero bien, y te van a respetar. La información que hay pero así sobre apelo, si no hay comunicación. La información que hay sobre la caza es enorme, ¿eh? Es enorme. Sí, hombre, sí. Sí. Oye, gracias. Mira. Yo creo que está muy metida dentro de... Hombre, también está bastante reader. No sale mucho de vuestro ámbito. No, hombre. Ya estamos en el siglo XXI, ¿eh? En el siglo XXI. El cazador ya sabemos que el cazador es una persona muy suya. Eso de acuerdo, ¿no? Estamos viviendo, pues bueno, somos como un clan, ¿no? Que no nos salimos efectivamente, posiblemente, fuera de ese clan a dar la información que tendríamos que dar, ¿no? Pero lo que único que digo que la información sobre la caza la hay, yo estoy canso de decirlo, Elías lo sabe, los años de sequía, los años de falta de comida. Yo en mi coto, vamos a destapar las fuentes, a los manantiales que se cubren con la vegetación, limpiarlos, incluso poner bebederos, que no soy muy partidario de todos estos temas artificiales, ¿eh? Prefiero lo natural, limpiarlo y arreglarlo, ¿no? Pues bueno, yo esa gente lo hablo, tengo la gran suerte de estar en un programa divulgativo donde estás informando de todo esto, pero vamos, lo que no puedes hablar es con gente que la patata la tiene tan cerrada que estás viendo que esto es blanco y te están diciendo que es negro. Tú mismo, que eres un conservacionista nato, que posiblemente nunca hayas tenido ni un arma en tu mano. Pues sí, ¿eh? Cuando eres más joven igual sí. Pero entiendes lo que es la caza. La caza sostenible, como se debe practicar. Estás diciendo desde la Fundación Oso Pardo, pues bueno, la ayuda que habéis tenido por parte de cazadores, ¿no? Sí, pero vamos, importante y en el momento adecuado. Efectivamente. Y continuada, porque ahora mismo es continuada. Exacto. Bueno, pues que hemos acabado, querido amigo. Yo creo que hayas pasado aquí en Cantabria Televisión un buen momento. Se me ha hecho corto. No nos conocíamos. Parece que han sido 5 minutos. Pues vamos, más de una hora ya. Madre mía. Más de una hora. Y Guillermo, pues... Lo que no estoy acostumbrado es a hablar tanto tiempo de caza y de conservación sin un chupito en la mano. Eso sí que es lo que... Pero... Mira, lo que nos faltaba que tendríamos un chupito de orujo, de Serra del Oso, para decir, mira, los cazadores, van borrachos a cazar. Hablaríamos más de la cuenta. Me encantaría también tomar. Lo que no quieren hoy. No, hombre, todo con moderación no viene mal, Elías. Una copa de vino, un chupito de orujo, ¿verdad, Guillermo? Exacto. Joder, es que acompaña también en la conversación. Exacto. Guillermo, un placer. El placer ha sido mío de verdad. Aquí tienes tu casa para cualquier cosa que necesites. Posiblemente algún día te llame y me vaya un día contigo por ahí. A ver, es la verdad. Pues, la única vez que he visto un oso ha sido desde muy lejos. Pues vamos a disfrutarles. Tiene que ser primavera o finales de verano. Fuera de ahí es más complicado. Cuando se meten en el bosque a comer bellotas o ayucos... Lo único que pido es llevar la cámara. Claro. Y nada más, pues alguna cosa más que quieras decir de la Fundación. Que estamos muy agradecidos de estar en este programa y que de verdad y sinceramente vamos a seguir trabajando con otras fundaciones que están trabajando con linces y con otras especies, con el mundo de la caza, para seguir consiguiendo esa caza cada vez más sostenible y cada vez más compatible con la conservación de estas especies. Lo tenemos claro y vamos a seguir en esa línea, vamos con la misma ilusión y satisfecho de los resultados de todos estos años de trayectoria, pues que hemos de, vamos a seguir con ello, por supuesto. Sí. Pues que sigas haciendo esa excelente labor que en pos de ese animal tan, tan precioso como es, tan escaso, que aunque haya 300 y pico, la cornisa cantábrica es muy grande, ¿eh? O sea, Elías, no tengas miedo que los vas a encontrar osos por todos los lados. No, si a mí no me da miedo, además me gusta verlos. Y bueno, pues que sigas con esa filosofía, que sepas que los cazadores, como bien lo sabes, el cazador nunca será un enemigo,
nunca hay reglas sin excepción, como eso que hemos visto, esos lazos y esos cepos y esas barbaridades, porque son barbaridades, eso hay que, ahí la justicia tiene que caer encima con todo su poder, eso lo tengo clarísimo. Y nada más, tu casa la tienes aquí en Torrelavega para cuando quieras. Para alguien que nació en Torrelavega es un placer tener su casa en Torrelavega. Tú, que... tú eres un torrelaveguense, ¿eh? Un torrelaveguense. Elías, a ti también, muchas gracias. Nada, muy agradecido. Poco has hablado, yo creo que ibas a preguntar más. Yo creo que estás acojonado un poco. No, hombre, hoy pues queríamos la información que hemos tenido, que ha estado perfecto. ¿Quieres preguntarle alguna cosa? Aprovecha. No, es todo... Bueno, preguntaría y contar cosas. Me ha quedado todo muy claro. ¿Te ha quedado claro? Sí. Bueno. Yo creo que a mí y a todos los espectadores. Bueno, pues muy bien. Pues gracias a los dos. Y a ustedes, amigas y amigos del Último Coto. La verdad hemos tenido el gran honor de tener al presidente de la Fundación Oso Pardo, las imágenes geniales, las que tenéis ahí sobre la pantalla. Y bueno, pues son cosas que hay que aclarar. Al final, pues bueno, sale la vena del cazador que tiene, ¿no? En defensa de los cazadores. Pero vuelvo a decir, cazador conservacionista. La caza, hoy no queda otro remedio que ser una caza sostenible. Así es. Hoy ya no podemos hacer ir de pila y montón. Eso se acabó. Eso se acabó porque los primeros que tenemos que cuidar el campo y las especies somos nosotros mismos. Vuelvo a decir, como en el programa que habéis visto la semana pasada, que han declarado este año especie del año a la codorniz. Y bueno, yo al principio pues me llevé una alegría enorme, como los he dicho, pero después me llevé un disgusto cuando diciendo, se dice en algunas organizaciones, el que hay por ahí, pues que la codorniz, el 74% de la población de la codorniz ha bajado. Yo he dicho, va una barbaridad. Yo lo que quiero son datos. Datos, datos y datos. Decir que el 74% de la población de la codorniz ha disminuido, eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie, y os lo está diciendo una persona que todos los años, en combinación con la Junta, con Medio Ambiente de Castilla y León y con la Federación Canta, la Federación de Castilla y León de Caza, hacemos una serie de estudios sobre la codorniz silvestre. Y eso, pues bueno, unos años hay más, otros años hay menos, pero llevamos, como bien les dije, el año 2019 y 2018, una población de codornices extraordinaria. ¿Por qué? No olvidéis nunca eso, el cambio climático. Que las consecuencias, posiblemente para unas cosas buenas, pero para la mayoría, a veces malas, las vamos a seguir teniendo. Cada uno es muy libre de pensar lo que quiera. Yo no voy a tener ningún enfrentamiento más con estos anticaza, porque es perder el tiempo, lo tengo claro, es perder el tiempo, y como bien le decía Guillermo, cuando uno no escucha no merece la pena dar explicaciones. Como los digo siempre, cuidado por ahí fuera y hasta la próxima semana, amigos. Tendremos al director de la reserva, al amigo Ángel Sergio. Adiós. Federación Cántabra de Caza, calle Castilla número 17, Santander. Fedérate 942-03-2070. We'll be right back.
Do you want to Carnicería Tito, calle 3 de noviembre, número 2, Santander, teléfono 942-374925. Tradición, experiencia y calidad. Seleccionamos los mejores pescados del Cantábrico. Por eso en Pescadería Jaime Cacho, el cliente siempre está satisfecho. Disfruta de pescados y mariscos frescos. Pescadería Jaime Cacho, calle José María de Pereda, número 1 de Torrelavega. Teléfono 942-892906. Hotel Restaurante El Caserío, comidas, cenas y eventos con vistas a la Playa de los Locos. Amplia carta de comida tradicional con pescados y mariscos de Cantabria. Desayunos dulces, aperitivos y raciones. Hotel Restaurante El Caserío, Avenida Acacio Gutiérrez número 159, en Suances, Cantabria. Teléfono 942-810575.
to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no, I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And all the music, I will ride on the beat. Play my guitar while I'm stomping my feet, yeah. Ahora en Rinconeda, Café Bar Andros 3, con la misma atención de siempre. Pinchos, cañas, raciones, hamburguesas, pantalla gigante. Acércate a conocernos, estamos en Rinconeda K1 Bajo, teléfono 942-845390. Fuxiberia, collares electrónicos para perros de caza. En Requejada, Parcela 11, Polanco, Cantabria, teléfono 607-576-592. Fuxiberia, collares electrónicos para perros de caza y electrónica para tus mascotas.
Desde 1950, Joyería Relojería Dalá. Somos la cuarta generación de joyeros. Talleres propios, grabación láser de todo tipo de superficies, personalización de tus objetos en cristal, madera, cuero, fundas para móviles, regalos de ceremonia, alianzas en oro y plata desde 20 euros, relojes tecnológicos, sortijas y diamantes de pedida. Recuerda que también tenemos toda clase de regalos y recuerdos de comunión. Diseña tus propias joyas y en Joyería Dalá las hacemos realidad. Joyería Relojería Dalá, en la avenida del Besaya número 28, en el barrio Covadonga, Torrelavega, abierto de 9 a 17 horas en horario continuo.